Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Octavio Ochoa, acá de Miami, Florida. ¿De dónde se conecta? Buenas tardes. Es de Homestead. Muy buenas tardes, amigos. Puebla, México. Que viva México. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Discúlpeme que no puedo leer los nombres, estoy manejando, no quiero. Desde Costa Rica, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te recomiendo que te abras la cuenta de Twitter y conectes a Periscope con Twitter para poder conectarnos. Buenas tardes, ¿de dónde se conectan? Sí, estoy manejando con cuidado, lo que no quiero dejar de hacer los Periscope. Yo estoy hablando con ustedes, pero estoy prestando atención al tráfico. El teléfono lo tengo fijo en el cristal del carro, así que no se preocupen. Gracias. ¿A quién más tenemos? ¿De dónde se conectan? Diga dónde se conecta y comenzamos en breve. Gracias por los corazones. Les agradezco muchísimo. Eso me inspira yo poder seguir haciendo estos Periscope. Trato de compartir información que sea valiosa para ustedes. Es lo más importante. Muchas de las personas que se conectan a Periscope son personas que hacen algún tipo de negocio. Personas que son emprendedoras por naturaleza. Otras personas están buscando hoy en día alternativas. Y una de las excusas más grandes que las personas regularmente ponen es la falta de tiempo para emprender cualquier proyecto. Y por eso quise hablar hoy de la excusa de el no tengo tiempo. Sí, así mismo. Permítanme switchear la pantalla para que me puedan ver en lo que yo manejo. Denme un segundo. Gracias. Un gusto en saludarles. Acá estoy manejando. Voy a tomar una rampa, pero como les comentaba, una de las excusas más importantes que las personas ponen o que a veces nosotros mismos ponemos es no tengo tiempo. Y cuando la realidad es que todos tenemos el mismo tiempo, a pesar de que todos tenemos el mismo tiempo, hay personas que tienen éxito, otras personas no tienen éxito. Hay personas que hacen carreras, otras no lo hacen. Hay personas que hacen una profesión, otras no lo hacen. En fin, el tiempo es el mismo para todos. Lo importante es qué hacemos con ese tiempo. Y de eso se trata. Si ustedes alguna vez han puesto esa excusa o han escuchado a alguien que ponga esa excusa de que no tengo tiempo, lo importante es entender de que el tiempo es el mismo para todos. Todos tenemos 24 horas al día. Lo que estamos haciendo con ese tiempo es lo que establece la diferencia. Si dividimos el tiempo en tres fragmentos, usted tiene 8 horas para dormir. Hay que dormir, hay que descansar. Hoy en día casi nadie duerme 8 horas, dormimos menos. Hay 8 horas que son para trabajar. Si usted tiene un trabajo, un negocio o tiene cualquier profesión, normalmente son 8 horas de trabajo. Es la jornada laboral en cualquier país del mundo, 8 horas de trabajo. Ahora ya tienes 16, faltan 8 horas. La diferencia se establece en esas 8 horas que sobran. No sobran porque siempre hay que hacer otras cosas, hay que manejar hacia el trabajo, hay que manejar hacia la casa, hay que ir al mercado, hay cosas que hacer todos los días. El punto es que algunas de esas horas, de esas 8 restantes, no se están invirtiendo de la forma correcta. La mayoría de las personas invierten el tiempo, llegan a su casa, pero lo invierten, realmente no lo invierten, lo malgastan, se ponen a ver televisión o se ponen a navegar en el internet sin un objetivo específico. Y el reto para cada uno de nosotros es que por lo menos dediquemos un par de horas al día.
si llegamos a la casa, al trabajo, o de lo que estamos haciendo en nuestra vida habitual o de la escuela, hay por lo menos un par de horas que uno puede dedicar a aprender, a leer libros que nos ayuden a superarnos, a desarrollar un negocio que podamos hacer desde la casa. Aprender nuevas habilidades es la clave. Si invertimos por lo menos un par de horas al día, de lunes a viernes, a aprender nuevas habilidades y aplicarlas, y que esas habilidades te permitan sacarte adelante, con el transcurso del tiempo, los resultados van a ser grandiosos. Y ese es el reto, ese es el consejo que quiero darle. Si ustedes han puesto alguna vez la excusa de que no tengo tiempo para poder desarrollar un negocio en paralelo a lo que hago, o no tengo tiempo para hacer cualquier cosa que sea importante para ustedes, quizás usted alguna vez soñó con desarrollar ciertos talentos que tiene, pero por falta de tiempo no lo ha hecho. No se ponga más la excusa de falta de tiempo, sencillamente saque un par de horas, no mire tanta televisión, no navegue tanto por el internet haciendo cosas que realmente no son muy productivas la mayoría de las veces. Invierta un poquitico de tiempo en desarrollar sus talentos, invierta un poquitico de tiempo en el autoestudio, invierta un poquitico de tiempo en la superación personal. Eso va a hacer la diferencia con el tiempo. Así que eso es lo que quería compartirle. Cuando alguien le diga no tengo tiempo, ya saben ustedes qué decirle. El tiempo es el mismo para todos. La diferencia está en qué haces con tu tiempo. Así que gracias nuevamente a todos. Esperamos que tengas un excelente día. Hoy es jueves, estamos a 29 de octubre, terminando el mes. Qué bueno poder conectarme con ustedes. Síganme, las personas que no me están siguiendo todavía, síganme en Twitter. Pueden conectarse conmigo en Facebook también. Tengo el link en el perfil mío de Periscope. Está el enlace que te lleva a mi sitio de Facebook y ahí podemos conectarnos. Me encantaría saber qué haces, a qué te dedicas, cuáles son tus expectativas, cuáles son tus metas, tus sueños, qué estás haciendo. Y si en algo puedo ayudarte, con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto, de verdad. Me apasiona el poder compartir información que los ayude a tener un mejor mañana, un mejor futuro. Así que nuevamente gracias. Les voy a switchar la cámara para que puedan ver un poquitico de Miami, los que no están aquí en Miami. Y nuevamente gracias a todos, ha sido un placer. Nos vemos en el próximo Periscope. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla, yo no puedo responder, pero luego yo chequeo los mensajes y le puedo responder directamente a ustedes. Cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa que les pueda ayudar, con muchísimo gusto. Así que cualquier pregunta la respondemos luego. Estoy manejando, ahora no puedo estar leyendo ni estar escribiendo. Pero gracias a todos, que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo Periscope. Dios les bendiga a todos. Bye bye. Es Miami, Miami, Florida. Easy 93.1. South Florida's Listen at Workstation and home of the Workday Payoff, with another chance for you to win $500.